buenas noches, amados televidentes, respetable público. Es un gusto nuevamente para mí poder dirigirme a usted y gracias por darme la oportunidad de llegar ahí a su casita, a usted que nos ve en cualquier parte, en el negocio, en la tienda. Muchísimas gracias a nombre del personal y del gerente propietario de CTV Internacional, nuestro querido amigo José Antonio Salazar. Estamos nuevamente aquí con los compromisos de llevar la información importante, actualizada, de lo que sucede en el occidente y, no solo en el occidente, en los 18 departamentos de Honduras. Les saluda Roberto Guerra esta noche para continuar con la labor informativa en ausencia de José Antonio Salazar, que pronto, a partir de lunes, estará ya al frente de este programa. Nosotros solamente estamos temporalmente poniendo un granito de arena para que usted no quede desinformado. Así que buenas noches y gracias por estar con nosotros. A continuación, las noticias. Queremos informarle que la maquinaria del CIT se encuentra haciendo la labor, el trabajo de dragado de los ríos Copán y las quebradas y todo eso que afectan enormemente con las inundaciones a nuestro municipio. Están allá a la orilla de la calle también que conduce a La Pintada. Usted los puede ver si va por esa zona pintoresca. Veamos este reportaje nuestros compañeros de CTV Internacional. Así es, compañeros, en los estudios estamos ubicados en las orillas del río Copán, exactamente en la carretera que conduce hacia la comunidad de La Pintada, San Rafael y muchas comunidades más aquí en Copán Ruinas. Queremos comentarle que desde hace varios días se encuentra maquinaria de la Secretaría de Infraestructura y Transporte enviada por parte del gobierno de la República para la reparación de este tramo. El día de hoy estamos viendo esa maquinaria que ustedes pueden observar en pantalla, pues está realizando el dragado del río. Esto para evitar que con las crecientes pues este ingrese a la carretera y se la siga llevando o deteriorando aún más. Vean qué excelente trabajo el que están realizando. Ya es una distancia bastante considerable desde donde pasa actualmente esta carretera a la orilla del río. Ahí podemos observar que el paso, pues desde el día que empezaron a intervenir estas secretarías, se encuentra en buen estado debido a que le han dado muy buen mantenimiento. La idea, según algo que me comentaron y que es extraoficial o que no es confirmatorio todavía, es ponerle algunos gaviones. Ya con esto ayudaría aún más en tiempos de invierno para evitar que pase lo que sucedió hace algunos meses atrás, cuando el río ingresó debido a las fuertes crecientes que tenía, ingresó a la carretera y dejó incomunicado por más de un mes a la comunidad de La Pintada y antes también mencionada San Rafael y otras comunidades que por el momento no manejo el nombre, pero que es muy transitada esta vía de comunicación. Vean ustedes, ahí hay varias maquinarias, ahí podemos observar el trabajo que están realizando. Están sacando arena del río para que este, pues con las crecientes, no salga a diferentes terrenos, tanto al lado derecho como al izquierdo, y cause los problemas que ya les he mencionado. Ahí está la maquinaria de la CID trabajando en este importante proyecto, y así como aquí hay muchas maquinarias más en diferentes puntos. Tal es el caso de la carretera entre Santa Rita y Copán Ruinas, y tenemos entendido que en el departamento se han desplazado diferentes maquinarias y el equipo de operarios para poder seguir realizando este gran trabajo, que es tanto la habilitación de caminos como el dragado de los ríos, que debido a la gran cantidad de material que estos tienen, pues el agua pasa casi a nivel de las carreteras o de las calles, y este es el que ocasiona que muchos caminos y también muchas aldeas o comunidades queden incomunicadas. Este es el trabajo que están desarrollando desde hace varios días acá. Primero estuvo el Fondo Hondureño de Inversión Social, FIS, y hoy se encuentra la Secretaría de
infraestructura y transporte desarrollando este gran trabajo. Estamos en la carretera que conduce hacia la comunidad de La Pintada, aquí en la zona sur del municipio de Copán Ruinas. Con este reporte y sin más que informar, regreso a los estudios. Bueno, y es que el municipio de Copán, la mancomunidad Cabaña, Santa Rita, San Jerónimo, Copán Ruinas, fueron fuertemente afectados por los fenómenos naturales, los huracanes Eta y Iota. Estos vinieron a terminar de destruir la red vial. Hay mucho, pero mucho trabajo por hacer en esta zona. Siempre siguiendo con el mismo tema, que es muy importante que estén los accesos a las aldeas, las comunidades, estén en buen estado para que ellos puedan circular, para poder sacar los productos de la madre tierra. Continuamos con la municipalidad de Cabañas, Copán. También sigue reparando la red vial que la dejó el río Gila totalmente destruida en ese municipio. Escuchemos a Eric Deras, secretario municipal aquí en CTV Internacional. Es correcto, compañeros, en los estudios me encuentro en compañía del joven Eric Deras. Él es secretario municipal de Cabañas Copán, para que nos dé a conocer sobre esas importantes reparaciones que están haciendo en las diferentes vías de acceso a Cabañas Copán. ¿Cuáles son las calles que han reparado hasta este momento con el patrol adquirido por la municipalidad? Buenos días nuevamente, gracias, un placer estar dirigiéndome a las televidentes de CTV Internacional. Respecto a su pregunta, hemos estado realizando como municipalidad trabajos en reparación de carreteras, como bien lo decía, con el patrón municipal, desde los tramos de Cabañas a Santa Rita, que ustedes lo pueden ver al momento de pasar ahí cómo quedó la carretera reparada con el patrón municipal. También se reparó el tramo de Cabañas hasta el desvío de Mirasolito Río Negro, que hasta ahí llegamos con el patrol por los momentos, mientras una retroexcavadora contratada por la municipalidad habilita los pasos en la carretera hacia Río Negro y de Escombros y La Cumbre, para posteriormente continuar con el patrol en ese tramo que nos falta. Y también después al sector de las juntas y el sector de Naranjales, Peñas, que se les estará atendiendo después con el patrol. Por los momentos, el patrol ahorita se encuentra reparando el tramo de Cabañas hacia la comunidad de Pueblo Viejo y las comunidades de San José Miramar, que posteriormente también estará llegando. También tenemos hemos habilitado la carretera con retroexcavadoras contratadas en la comunidad del Prado, Guarumal y la Unión San Juan, así como también en el sector de la Junta se encuentra ya reparado por una retroexcavadora contratada por la municipalidad. En este momento hay otra retroexcavadora contratada también en el sector de La Cumbre, que está habilitando en esa área de Escombros y La Cumbre San Juan, que tanto lo estaba solicitando la población, ya que tenemos las vías de comunicación del municipio están totalmente dañadas después de los últimos acontecimientos con las lluvias, pero poco a poco vamos avanzando en la reparación de las mismas. Pedimos paciencia a las comunidades que no hemos podido llegar. En su momento estaremos llegando, el patrón municipal estará a la disposición de todas las comunidades según se vayan reparando las principales vías. El compromiso del señor alcalde José Alberto Salazar es reparar la red vial en su totalidad, y lo estamos haciendo poco a poco, así como también hemos tenido apoyo gracias a las gestiones que ha realizado el señor alcalde a través del gobierno central, con maquinaria que es el dragado del río, que ya el FIS, que era con el FIS, que ellos ya no están trabajando, ya terminaron su trabajo aquí en el municipio y se retiraron. Estamos a la espera de una maquinaria del CIT que se prometió y que aprovechamos la oportunidad para pedirles a las autoridades que nos puedan agilizar ese trámite con la maquinaria que se prometió del CIT, que aún no ha llegado, para poder dar solución a las demás comunidades. En eso estamos trabajando en línea siempre con el gobierno,
en conjunto y con demás organizaciones que nos han ayudado en el otro componente, que es la ayuda humanitaria y entrega de raciones de alimentos en diferentes comunidades, que se ha hecho a través del PMA, a través de Gobernación Departamental y OCDI, que nos ha ayudado también en gran medida con un bono que se acaba de entregar a las comunidades que ellos eligieron y detectaron la necesidad, a quienes agradecemos infinitamente por ese apoyo que dan al municipio de Cabañas y que gracias a la gestión que hemos estado haciendo bajo la dirección del señor alcalde José Alberto Salazar, se ha podido traer todo ese tipo de ayuda. Se espera que para el caso de la reparación de las carreteras, pues las lluvias no cesen, porque no lleguen, porque esto va a retrasar el trabajo. Así es, gracias a Dios en este momento pues hemos tenido un pequeño veranito que nos ha permitido llegar y atender esa red vial que estaba en pésimas condiciones por los fenómenos naturales sucedidos. Pero como le digo, poco a poco estamos reconstruyendo la red vial del municipio, poco a poco estamos dando respuesta a las necesidades de la gente lo está viendo y a donde no hemos llegado, repito, paciencia porque vamos a llegar. El compromiso está con todas las comunidades, está de atender todas las comunidades, así que como municipalidad estamos trabajando, eso déjanlo, tenga por seguro las personas que nos escuchan para brindar esa atención que se necesita. Gracias, amigos televidentes, por estar con la señal de CTV Internacional. A las personas, a los compatriotas, a los centroamericanos que nos ven en la nación americana, en Estados Unidos, muchísimas gracias por sus comentarios para este medio de comunicación, pero también a nuestros hermanos paisanos hondureños aquí en Honduras, en los 18 departamentos, nos ven en los 18 departamentos y especialmente en el municipio de Copán Ruinas, en la mancomunidad Cabaña Santa Rita. Saludos a todas las personas en las diferentes aldeas donde están con la señal de CTV Internacional. El día de hoy se conmemoró el Día del Odontólogo, los que nos dejan los dientes bonitos, los que nos enseñan a cepillar como se debe cepillar los dientes, los que nos hacen tener una sonrisa agradable. Pues gracias por estos profesionales. Escuchemos hoy nuestros compañeros. Nuestro amigo José y nuestro compañero también Marvin se desplazaron hasta la clínica de la doctora Arlet Tarios. Veámoslo aquí a continuación en CTV Internacional. Bien, así es, compañeros, en los estudios estoy en compañía de la doctora Arlet Dario. Ella es odontóloga de profesión y vamos a dialogar con ella porque hoy es un día muy especial. Es el día conmemorado a los odontólogos en Honduras, para que nos dé a conocer, iniciando esta entrevista, ¿qué le motivó a usted a estudiar esta bonita carrera? Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por la felicitación del día, ¿verdad?, del odontólogo. Y pues la verdad es que es una carrera muy bonita, muy práctica, la sensación de poder ayudar a servir al pueblo, de poder restaurar lo que son todas esas boquitas para poder que ellas puedan mantenerse sanas. La verdad que es una carrera muy bonita, muy agradable, uno convive mucho con las personas, ayuda. Y bueno, no voy a explicar la sensación que se siente tan bonita de poder restaurar y de poder dar de alta a un paciente y saber que el paciente ya va totalmente restaurado, va con su boca totalmente sana ya para que pueda tener una vida tranquila y más saludable. Muy bien, cuénteme, ¿usted hace cuánto ejerce como profesional de odontología? Bueno, ahorita tenemos más o menos como 4 años de estar ejerciendo la profesión. Y me siento totalmente dichosa, ¿verdad?, de estar sirviendo a la población y más ahorita en esta población copaneca, que la verdad es, son personas totalmente agradables y pues aquí estamos para servir. Cuéntenme, usted, el aporte de la odontología a la sociedad, ¿cuál cree que sea? ¿O por qué cree que es importante?
Bueno, la verdad es que la odontología es muy importante en la salud de las personas, ¿verdad? Porque como ya lo he explicado anteriormente, por medio de la boca es donde viene la mayor parte de las enfermedades. Entonces, la odontología tiene una gran importancia a lo que es en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en nuestra salud, para poder evitar muchas enfermedades. Aparte de que la boca, la sonrisa, es como la carta de presentación de nosotros las personas. De ahí depende, es lo primero que se ve cuando uno se va a presentar. Entonces creo que lo más correcto y lo más sano es poder mantener una boca limpia, una boca saludable, para poder estar todo, que todo pueda estar bien y pueda estar en armonía. Entonces la odontología tiene un gran impacto, siento yo, en la sociedad, en este aspecto, ¿verdad? Para poder mantener una vida saludable y sana. Muy bien. En lo personal, ¿usted cuántos años se llevó estudiando esta carrera desde que inició hasta que se graduó? Me llevé más o menos 6 años y medio, que es lo que dura la carrera, ¿verdad? En el tiempo que yo estuve, pues eso es lo que duraba. Ahora todo va más rápido, entonces creo que es tal vez como un año menos, pero 6 años y medio fue lo que estuve. ¿Cómo fue ese proceso de profesionalización que hiciste tú? Fue muy bonito, la verdad que para mí, yo podría decir que el tiempo que uno pasa estudiando es uno de los mejores tiempos que uno puede tener, ¿verdad? Porque uno va aprendiendo, va conociendo, y es como un mundo nuevo que uno va experimentando tantas cosas. Para uno, cada práctica, cada cosa que va haciendo es algo bonito, porque son aprendizajes nuevos, y aprende a cómo convivir con las personas, cómo tratar a los pacientes, cómo realizar los tratamientos, más que todo cómo realizar tratamientos en niños, que yo siento que es lo más complicado que podemos observar, ¿verdad? Pero en todo el proceso de la carrera, de eso se trata, ¿verdad? De ir aprendiendo a convivir tanto con las personas, ir aprendiendo a realizar sus tratamientos y realizarlos de la mejor manera, ¿verdad? Ver todo el proceso que lleva desde que inicia el paciente hasta que ya le damos de alta, totalmente restaurados. Entonces, para mí, todo ese proceso del estudio de la universidad, yo siento que fue algo totalmente bonito, porque se viven muchas experiencias y se aprende, ¿verdad? De ahí depende todo lo que vamos a hacer en toda nuestra vida, todo lo que hicimos en nuestros estudios, de ahí depende cómo nos vamos a desempeñar y cómo nos vamos a desarrollar ya en el mundo profesional. Ahora le consulto, ¿era un sueño suyo cuando recién inició la carrera profesionalizarse y luego poner su propia clínica odontológica? Sí, es el sueño que todo odontólogo pues tiene, ¿verdad? Desde el momento que uno entra a la carrera, uno va con ese propósito de poder terminar rápido su carrera, poder ejercer y poder colocar su clínica, ser alguien, una persona emprendedora, una persona que pueda causar un impacto en la sociedad y que pueda ser totalmente reconocido y que pueda ejercer de la mejor manera, ¿verdad? De ejercer con una buena profesión, como un buen profesional, con buenos tratamientos y pues ser una persona reconocida, ¿verdad? Tener su propia clínica, su propio negocio y ser exitoso, como siempre. Ese es el objetivo de todo estudiante desde el momento que entra a la carrera. Muy bien, doctora. Ahora, ¿qué le podría recomendar usted a estas jóvenes que están iniciando en la universidad, que decidieron pues profesionalizarse como nuevos odontólogos? ¿Qué recomendación les daría? Bueno, pues la recomendación es siempre seguir adelante, porque siempre van a haber momentos difíciles en toda la carrera, siempre van a haber momentos en los que uno va a pensar qué estoy haciendo, por qué estoy estudiando esto, porque como todo proceso, no solamente en los estudios, sino que siempre vamos a tener procesos altos y bajos, entonces siempre estar firmes en los problemas que tengamos, porque de los problemas es donde vamos a salir más fuertes y poder terminar bien con éxito esa carrera. Entonces yo les motivo, ¿verdad?, a las personas que están estudiando esta carrera a que se animen, y que es una carrera muy bonita, que como todo proceso siempre tiene sus dificultades, pero siempre se sale, siempre con éxito. Aprovechemos este espacio para invitar también a todas las personas de Copán y alrededores que quieran servicios odontológicos, pues usted tiene su clínica aquí en Copán Ríos y en los horarios de atención. Sí, bueno, estamos invitando a toda la población, ¿verdad?, que pueden venir aquí a nuestra clínica odontológica para poder realizar sus tratamientos.
Estamos ubicados en el Centro Médico Itzel, atrás de la despensa familiar. Pueden venir, aquí les hacemos la evaluación, les decimos los tratamientos que necesitan, todo lo que necesitan. Los horarios de atención es de lunes a viernes, de 8:30 a 4:30, y los sábados de 8 hasta mediodía, ¿verdad? Entonces pueden venir en confianza, aquí les vamos a atender con mucho gusto. ¿Y a sus colegas qué les quiere decir el día de hoy? Pues muchas felicidades, ¿verdad? Porque estamos ejerciendo esta profesión tan bonita, y pues que sigamos siempre adelante, dando lo mejor de nosotros, ayudando a cada persona, sembrando ese granito de arena en cada persona, motivándolos a que puedan tener una salud adecuada. Entonces, muchas felicidades a todos nuestros colegas. Amigos televidentes, retornamos al noticiero estelar de CTV Internacional. Gracias a las personas que nos siguen a través del Facebook y las redes sociales en Estados Unidos, a las personas que están allá, que Dios les bendiga. Y más adelante vamos a comentar lo del TPS. Bueno, usted, pues le vamos a agradecer que nos escriba al 9770-3045, el teléfono que aparece en pantalla, ¿verdad? No podemos contestar porque estamos al aire, pero sí le podemos responder en la pausa el mensaje de WhatsApp. Le agradeceríamos reporte nuestra sintonía, su sintonía. Bueno, el precio de los combustibles a partir del próximo lunes, ¿cuánto costará la gasolina? ¿Verdad? Pues sabemos que la gasolina anda no en las nubes. La gasolina está en las galaxias, más allá del sol, como dice una alabanza. La gasolina, pues realmente cada día más cara. Hay algunos consejos para ahorrar gasolina. Yo los pongo en práctica. Esto lo dijo un norteamericano de la Esso Oil Company. Hay algunos tips o consejos para que nos dure la gasolina, para poder sacarle provecho a la gasolina. Primero, cuando usted va a salir de su casa a hacer un mandado, haga un mapa para dónde va. No se ponga, ve, si va para otro lado. Haga una ruta, voy a pasar por aquí, voy a pasar por aquí, luego me paro aquí, agarro para acá. Haga una nota de su recorrido para que no se vaya a un lugar más lejano y luego regrese a donde estaba antes. Yo ya tengo mi ruta, por dónde irme, por dónde venirme, dónde estacionarme, y normalmente estaciono mi vehículo en el centro o ahí por la escuela ABA, por Nia Lola, y hago mis mandados a pie. Si Copán es bien pequeño, yo ahora caminé bastante. Primero, hago ejercicio, y segundo, cuido mi bolsa. Otro de las recomendaciones que dan, que si usted va a echarle gasolina a su vehículo, los expertos, no lo digo yo, recomiendan que usted lo haga muy temprano, a horas de la mañana, antes de que el sol caliente. ¿Por qué? Porque la gasolina es volátil. Es como un perfume que si lo ha destapado, se escapa, se va. Entonces la gasolina, cuando se está echando en el carro, usted sabe que introducen la manguera, ¿verdad? La pistola en el carro, pero cuando está, la gasolina está saliendo, el aire la está disipando. Por eso hay que echar gasolina temprano. Segundo, no es recomendable, según los expertos, no yo, echar gasolina a mediodía o en la tarde, en las horas donde más caliente está la tierra. ¿Por qué? Por lo mismo, se evapora más rápido. Mientras que en la mañana, usted abre la llave del baño en la mañana, está fresca. Ábralo a mediodía en adelante, está tibia. Ábralo bien en la noche, está fresca. Entonces lo recomendable es colocarle gasolina a su automóvil muy temprano o en horas de la noche donde la temperatura ya ha bajado. Bueno, vamos a continuar con la noticia importante. El próximo lunes, estos serán los precios del combustible en Honduras. A continuación, aquí en CTV Internacional.
Bien, así es, compañeros, en los estudios, auditorio de CTV Internacional, tenemos muy buenas noticias. Los precios de los combustibles en Honduras a partir del 14 de noviembre de 2022, que es el día lunes 14 de noviembre, pues se estarán presentando una rebaja en todo el país. En el caso de Tegucigalpa, el nuevo precio será de 118 lempiras con 87 centavos para la gasolina super, teniendo una rebaja de 61 centavos. La gasolina regular, por su parte, tendrá un nuevo precio de 105 lempiras con 37 centavos, teniendo la mayor rebaja, que es de 1 lempira con 43 centavos, y el diésel tiene una pequeña alza de 11 centavos. El nuevo precio es de 120 lempiras con 36 centavos. En el caso de San Pedro Sula, los precios siempre a partir del lunes 14 de noviembre, la gasolina super le costará 116 lempiras con 67 centavos, retrocediendo 56 centavos. La regular 103 lempiras con 18 centavos, con una disminución o rebaja de 1 lempira con 38 centavos. Y el diésel aumenta 16 centavos, teniendo un nuevo precio de 117 lempiras con 97 centavos. Estos son los precios que estarán en las dos ciudades principales de Honduras, tanto Tegucigalpa como San Pedro Sula, a partir del día lunes 14 de noviembre del año 2022. Así que hay que esperarnos en el caso de las personas que utilizan la gasolina super o la gasolina regular, ya que el día lunes a partir de las 6 de la mañana usted en bomba encuentra nuevos precios en los combustibles, una disminución algo leve, pero es una ayuda. Pero en el caso del diésel aumenta unos centavos más, así que para las personas que utilizan el diésel en sus vehículos es mejor que apliquen combustible durante este fin de semana antes del día lunes 14 de noviembre a partir de las 6 de la mañana. Estos son los precios que se mantendrán vigentes durante toda esa semana para información de todos nuestros queridos televidentes. Con este reporte yo regreso a los estudios. Temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos, las quebradas y riachuelos se desbordan, aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados, es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones, asegúrate, no te expongas, organízate con tu comunidad, la prevención es nuestra mejor opción. Este es un mensaje de Si busca los mejores fertilizantes, fórmulas y asesoría técnica para el cuidado y buen funcionamiento de sus cosechas, todo lo encontrará en un solo lugar. Agroservir, los mejores herbicidas, foliares para viveros, insecticidas. Le ofrecemos bombas de mochila, alambres de púa, picadoras de zacate y todo lo que necesita para el buen cuidado de sus cosechas y la nutrición de sus animales. Visite nuestras tiendas en Santa Rita Copán, frente a Carretera Internacional Salida Copán Ruinas, en Cabañas Copán, salida a Río Negro, en Copán Ruinas, salida a Los Eseviles, y ahora en Dulcenombre Copán. Agroservir, los mejores productos y servicios agropecuarios. Qué chulas se ven mis fans. Con el esfuerzo de todos, seguimos transformando el municipio de Santa Rita Copán. La corporación municipal que dirige el ingeniero Jorge Pinto, día a día trabajando por la salud, educación, infraestructuras y proyectos que benefician a todos los sectores. Nuestra tarea continúa por lograr la Santa Rita que todos soñamos. Sus impuestos devueltos en obras. Municipalidad. Ya abrió sus puertas en Copán Ruinas Electroventas. Ven y aprovecha un 15% real en la compra de cualquier artículo. Además, recibe un regalo por tu compra. Tenemos todo lo que necesitas para tu hogar y para tus hijos. Variedad de muebles y electrodomésticos, estufas, refrigeradoras,
camas y colchones, equipos de sonido, televisores de las mejores marcas, bicicletas, repuestos para bicicletas, artículos plásticos de las mejores marcas y mucho más. Visítanos en Copán Ruinas, frente al Museo de Escultura, locales de Hotel Camino Maya, y en Santa Rita Copán, frente al Banco de Occidente. Comercial Electroventas, tenemos todo lo que necesitas para tu hogar. Inversiones Lux, somos distribuidores de la marca Pepe con un amplio surtido de jeans en estilos y tallas para damas, caballeros y niños. Para completar tu vestuario tenemos camisas casual, formal, camisetas y blusas de buena calidad de marcas reconocidas, variedad de accesorios como gorras, fajas, lociones y mucho más. Estamos ubicados en Copán Ruinas, barrio El Centro, media cuadra abajo del mercado municipal, atendiendo en un horario de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Venta por catálogo. Hacemos envíos a nivel nacional. Comunícate para más información al teléfono 9992-0600. Somos Inversiones Lux. Clínica y óptica Alfa Visión le ofrece examen computarizado totalmente gratis. Somos especialistas en detectar enfermedades en la vista como cataratas, terigión, miopía, hipermetropía, previsia, infecciones, entre otras. Contamos con graduación de lentes, con variedad de aros en marcas y estilos. Pregunta por nuestras promociones y descuentos en aros. Estamos ubicados en Copán Ruinas, esquina opuesta al Parque Central, a un costado de Farmacia Ángel. Más información, comunicarse al teléfono 2651-4140. Clínica y óptica Alfa Visión. Restaurante Alexandra, un lugar acogedor para disfrutar con un variado menú. Elige tu platillo favorito entre mariscos, asados, emparedados, pastas, ceviches y platos culinarios de la alta cocina gourmet. Con el inigualable sazón que nos caracteriza y que puedes acompañar con nuestra variedad de bebidas frías o calientes, así como variedad de cócteles. Amplias instalaciones en un ambiente al aire libre que te permitirá conectar con la naturaleza y la brisa del río Copán. Organizamos todo tipo de eventos con montaje completo. Permítenos ser parte de esa fecha importante. Contáctanos a los teléfonos 8979-3489 y 8775-5439. Somos Restaurante Alexandra. Agradecidos por tu lealtad. FedEx Copán Ruinas, calle Los Artesanos, al par de Molly's Pizza. FedEx Santa Rita de Copán, Plaza Hueso, al par de Banco de Occidente. FedEx Cabañas Copán, salida a Santa Rita Copán. Haz tus envíos de documentos a Estados Unidos a tan solo 1.900 lempiras. Y tus cajas con encomiendas y medicinas con el 30% de descuento real. Entregados en 2 días en Estados Unidos. Ven y comprueba nuestro servicio de calidad y precio. Teléfonos 9446-4855, 9821-5314, 9369-1251, 9436-6996. FedEx. En 2012 nace en Cabañas Copán Autorrepuestos La Mexicana, con el sueño de brindar calidad, precio y atención en el área automotriz. Con 11 años de trayectoria, somos Autorrepuestos, centro de servicios y car wash La Mexicana, en el corazón de Cabañas Copán y sirviendo a toda la zona occidental del país. En nuestro centro de servicios te esperamos con personal capacitado en mantenimientos, accesorios, rines y llantas para carros, motos y equipo pesado. Autorrepuestos La Mexicana,
con el mejor surtido para todo tipo de vehículos. Además, contamos con talleres autorizados de Suzuki, Movesa y Bayash. Car Wash La Mexicana te ofrece lavado y aspirado profesional. Estamos a sus órdenes de lunes a sábado de 7 a.m. a 5 p.m. Llámanos o escríbenos al 9786-9903 y 9829-2811. Si no lo encuentra en La Mexicana, ni lo busque. USA para Honduras, tienda de ropa americana, donde encuentras las mejores marcas como Ser, Levi's, Tommy, Reebok, Adidas, Calvin Klein, Nike, tacos de fútbol, ropa de niños, sistema Roku, ropa interior, tenis de hombre, crocs para todas las edades, gorras, billeteras, jeans de hombre, plancha y secadora para el cabello, loción de mujer y hombre, man jean de mujer, blusas, carteras, herramientas como Ser, taladros de la marca Dewal, cepillos eléctricos, todo eso y más lo encuentras en Santa Rita Copán, media cuadra arriba, donde antes funcionaba Banco Azteca. Teléfono 9718-5556. Síguenos en nuestras redes sociales, facebook.usa para Honduras. Porque sabemos que cuidar su salud es lo más importante. En Hospital Millennium contamos con médicos especialistas altamente calificados para darle con excelencia nuestros servicios hospitalarios, quirúrgicos, obstétricos y de especialidades, apoyados de tecnologías avanzadas y una infraestructura adecuada, garantizando la seguridad y confianza que usted y su familia merecen. Estamos ubicados en la ciudad de Chiquimula, Guatemala, en 6 Avenida, 9 Calle, guión 60, Zona 1. Nuestros teléfonos 00502-7942-7333 y 00502-7964-4400. Hospital Millennium, servicios hospitalarios a la vanguardia de su salud. Amigos televidentes, gracias por estar sintonizando la señal que más se ve, CTV Internacional. Bendiciones y saludos en todas partes. Son miles y miles de personas que nos siguen a través de la señal local e internacional por las redes sociales. Seguimos a continuación con más noticias para usted que está allí. Le deseamos esté pasándola bien con sus seres queridos. Vamos ahora con la noticia positiva. Claro. No solo malo, tenemos que dar a conocer, hay que dar a conocer lo bueno, como lo hace Claro a continuación. En efecto, compañeros en los estudios, estoy en compañía de Walter Álvarez, él es pastor del Ministerio La Cosecha en Copán Ruinas, para que nos dé a conocer esta muy buena noticia, y es que van a tener el día de mañana un gran evento como ministerio. Cuéntenos de qué se trata y si pueden asistir cualquier persona de Copán y alrededores. Muy buenas cosas. Ok, buenos días, un saludo ahí para todos los televidentes. Sí, como usted dice, pues estamos contentos y expectantes, ya que el día de mañana, el sábado 12 de noviembre, tenemos una actividad, ¿verdad?, que está coordinada por todos los pastores de Copán Ruinas, también de parte de la municipalidad. Se está convocando para lo que es una jornada de oración, una jornada de clamor por Copán Ruinas. Muy bien, ¿dónde se va a desarrollar? La actividad está programada para desarrollarse en el Parque Central, ¿verdad? A partir de las 6 de la mañana, ahí estamos invitando y convocando a todo el pueblo de Copán Ruinas, a todas las fuerzas vivas, las autoridades, ¿verdad? Queremos tener presencia de autoridades municipales, civiles, policiales, ¿verdad? Queremos tener a la policía, los bomberos, centros educativos y todas las iglesias, ¿verdad? Ahí todas las iglesias estamos invitándoles para que nos acompañen, ¿verdad? Es un tiempo solo de oración, de poder adorar juntos y orar, ¿verdad?, en favor de nuestro pueblo.
¿Por qué se hace este tipo de eventos? Sí, bueno, primeramente estamos también como antesala de un evento más grande que viene, que es la cruzada, ¿verdad?, del 18 y 19 de noviembre. Y es parte de las actividades, pero también le quiero ser muy sincero que en una reunión que tuvimos con el señor alcalde, el ingeniero Mauricio Arias, surgió una plática, ¿verdad?, con los organizadores de la cruzada y del alcalde, ¿verdad?, surgió esta iniciativa también. Y ahí la acoplamos con el programa de la cruzada y el pastor Álvaro y el pastor Natarén, el pastor Denis Aplícano, mi persona y otros pastores de Copán, pues pudimos concertar que este sábado, el día de mañana, quedara ya determinado para un día de oración. El alcalde muy contento, él también dijo que la municipalidad va a ser parte y que podamos estar ahí, ¿verdad?, como copanecos orando, ¿verdad?, con el único propósito de que Dios bendiga Copán, que Dios bendiga a Honduras, orar por nuestra niñez, orar por la juventud, por la familia copaneca, ¿verdad?, y por la economía de nuestro pueblo, ¿verdad?, que en el nombre de Jesús Copán Ruinas pues pueda levantarse en todas las esferas de la sociedad. Muy bien, aquí no hay excepciones de personas que se congregan a otras iglesias. No, o sea, la invitación es para todo el pueblo en general, ¿verdad? Antes de ser cristianos, antes de ser pastores, policías, somos copanecos, somos hondureños, así que si usted pertenece a otra congregación, a otra denominación, ¿verdad?, a otro credo, pues véngase, ¿verdad? Vamos a clamar al Dios verdadero, vamos a clamar a Jehová, a nuestro Padre, y lo que dice la Biblia, que si el pueblo se humilla, ¿verdad?, y buscamos a Dios en oración, Jehová escucha, ¿verdad?, y puede cambiar el destino de nuestra nación y de nuestro pueblo. Reiteremos la invitación mañana, ¿dónde y a partir de qué horas? Ok, mañana están cordialmente invitados al Parque Central, Parque Centroamérica, a partir de las 6 de la mañana, a una jornada de oración, de clamor por Copán Ruinas, ¿verdad? Tendremos pastores de Santa Rita, pastores de las aldeas, todos los pastores del casco urbano, ¿verdad? Autoridades estarán con nosotros, así que véngase, ¿verdad? Vénganse niños, jóvenes, familias, y vamos a levantar un clamor a partir de las 6 de la mañana por nuestro pueblo, por Copán Ruinas. Seguimos informando aquí en CTV Internacional. Gracias por estar con nuestra señal a nivel nacional en los 18 departamentos. Bueno, queremos saludar al gerente propietario José Antonio Salazar. A partir del próximo lunes lo tendrá aquí en este noticiero. Gracias a Claro, una noticia positiva. En este Red Week, que significa Semana Roja, semana importante. En este Red Week, así que conéctate a los descuentos que tu smartphone Claro, prepago desde 1,149 lempiras. Además, te incluye 5 GB de internet. Escúchalo bien. Para que navegues con alta velocidad, 5 GB de internet, minutos a otras redes, Facebook, WhatsApp, ilimitados para que te duermas chateando. Adquirilo ya, pronto, en la tienda en línea .claro.com.hn. Claro que sí, para que no le digan, lo sentimos mucho, su saldo ha terminado. Claro te da más. Póngase Claro con Claro. Seguimos adelante siempre con noticias positivas, Melissa, porque queremos agradecer a la gente que envía ayuda a Honduras, gente que envía ropa, alimentos, como los, quiero decirles que las personas que van a ir a predicar en la cruzada, no solo vienen a predicar y es el hermano, Dios le bendiga, y los intestinos sonando en un concierto, chillando, como decimos en el pueblo, traen para la gente necesitada ropa, alimentos y medicinas. Así que a propósito, mañana a las 6 de la tarde, vamos todos, me meto yo en el paquete, a la gran jornada de oración y clamor por Honduras, especialmente por Copán Ruinas. Así que nos confirmaba la licenciada Kenny Valdés que la señal de CTV Internacional estará transmitiendo desde muy temprano la gran jornada de oración, clamor por Honduras. También se contará con la presencia de las autoridades municipales, el cuerpo de bomberos y también con la Policía Nacional, que los esperamos mañana a partir de las 6 de la mañana.
Continuamos aquí en CTV Internacional en su noticiero estelar con buenas noticias. Les cuento lo siguiente, que con el apoyo de Convoy of Hope, significa Comando de Esperanza, la municipalidad entregó raciones de alimentos, sacos de alimentos para la gente necesitada en varios centros educativos. Entrevista con Dayerly Martínez. Esto lo realizaron hoy nuestros compañeros periodistas de CTV Internacional. Veámoslo a continuación. Muy bien, así es, compañeros, en los estudios me encuentro en compañía de la joven Dayerly Martínez. Ella se está encargando de la distribución de estos alimentos. Vamos a hablar con ella para que nos comente cuántos centros educativos están recibiendo la merienda escolar por parte de esta organización. Dayerly, muy buenas. Muy buenos días, público en general y todos los televidentes de Canal 20. Como lo dijo nuestro compañero, nosotros beneficiamos conjunto con Convoy of Hub, 16 centros educativos de la zona rural. Tenemos uno del casco urbano, distribuimos, dependiendo la cantidad de alumnos que hay en cada centro educativo, distribuimos lo que es arroz, sopas, bolsas de papa, frijol, gel de manos y unas toallas con cloro. Muy bien. Cuénteme, ¿cómo fue que se hizo esto posible? ¿Cómo fue que se ubicó los centros educativos para beneficiar? Bueno, por medio de la Oficina de Unidad Técnica Municipal, que la dirige Roberto Lemus, él tiene mucho conocimiento con lo que es las ONGs, entonces se le hizo el enlace con Convoy y sincronizaron la línea base de datos que tenía Convoy con la municipalidad, y por medio de la municipalidad hacemos entrega de estos alimentos. Muy bien. ¿Desde cuándo han iniciado ya a entregar? Entregamos desde el primer trimestre del año. Ah. Empezamos con esas entregas. De hecho, ahorita se está haciendo la última entrega. Esta es ya, pues, para finalizando el año lectivo. Ya el otro año, pues, esperamos cubrir más centros educativos. Actualmente solo estamos beneficiando 16. 16 centros educativos. Me imagino que la mayoría de las comunidades, ¿verdad? Sí, la mayoría de las comunidades. Esperamos para el año siguiente cubrir todo lo que es el municipio, ya que todos necesitamos aquí en los niños. Así es. Bueno, sabemos la importancia de la seguridad alimentaria y creo que este es uno de los enfoques por parte de Como Yo. Exacto, la necesidad más grande es ver en la salud de los niños, en la alimentación de los niños, para que ellos puedan tener un mejor aprendizaje, ya que si tienen su pancita llena, podríamos decir, el cerebro acumula más información. Así es. Bueno, ¿qué le quiere decir a los directores o maestros que el día de hoy están recibiendo esta merienda, pues, para poder brindársela a los niños? Bueno, lo que nosotros hacemos también es que supervisamos los centros educativos, viendo que sí se les haga llegar a los niños y que de verdad estén alimentándose. Se les ha dicho cómo cocer cada alimento también, porque... Son alimentos buenos. Así es. Bueno, como podemos observar aquí en estas imágenes, pues hay arroz y una serie de productos de los que ella ya nos mencionaba. Y algo que hay que destacar, que estos alimentos son norteamericanos, o sea, vienen también con vitaminas al 100%, así que les ayuda mucho para la buena alimentación de los niños. Son muy nutritivos para los niños que se encuentran estudiando en diversos centros educativos, y eso, pues, lógicamente viene a ayudar en gran manera para la recepción de cada uno de los aprendizajes que le brindan los maestros en sus aulas de clase. Yo con este reporte regreso a los estudios. Muchas gracias por mantenerse con la señal del noticiero estelar, su noticiero de CTV Internacional. Usted puede escribirnos al número que aparece en pantalla, mande mensajitos, los vamos a leer, llamar, con mucho gusto le pudiera atender, pero tal vez cuando termine el noticiero, porque así, pues,
seguimos el hilo, como dicen, de lo que son las noticias. Tenemos un mensajito ahí que nos cayó de Santa Rita de Copán, donde usted puede leer, mire Salazar. Bueno, no soy Salazar, pero estoy para servirle. Salazar está el próximo lunes. En Barrio Buenos Aires, frente a la escuela Santa Rita Copán, mañana, yo creí que era una fiesta, fíjese, mañana 12 de noviembre, cumple 8 años, oiga bien, una lámpara de haberse apagado o quemado y que nadie ha venido a cambiarla. Y la luz pública, corriendito, se la cobran a uno. Ya sabemos que la ENE, así, tiene enormes deficiencias, está en quiebra hace años. Y sabemos que la EEH solo sirve para facturar y va aumento y va aumento. Tenemos dos crisis grandes en Honduras, la energía eléctrica, que son número uno para cobrar, no falta el recibo. Apaga la luz usted, anda usted en oscuras en la casa y siempre le sale el recibo alto. Yo ya he probado varias maneras, no tengo aire, evito usar la plancha para no gastar energía. La use o no lo use, creo que ellos ya tienen una tarifa, los de EH, donde esos no perdonan a nadie, ¿verdad? Todo el mundo sabe que en Honduras es un lujo la gasolina y la energía eléctrica. A veces la gente dice, pero ¿por qué le suben al pasaje? Óigame, mire los precios de los combustibles, más de 100 lempiras un galón. ¿Cuándo se había visto eso? ¿Ah? Y con un galón usted no va a ir a Santa Rita y va a venir. Solo en la ida un galón y en el regreso otro galón. Así que si es tan amable, señorita, me puede colocar ahí, quiero darle lectura a esta denuncia, que la ENE no atiende, hace 8 años se quemó una lámpara por la escuela, ahí en Santa Rita, y dice que, póngame la imagen por favor, compañera, que no, 8 años cumple mañana, hay que hacerle cumpleaños a esa lámpara, dice, en el barrio Buenos Aires, frente a la escuela Santa Rita Copán. Mañana 12 de noviembre cumple 8 años de estar quemada. ¡Qué barbaridad, hombre! Va a venir Jesucristo y va a estar quemada todavía. Ahora me pregunto, ¿y a dónde está la gente de mantenimiento? O sea que les tienen que ir a buscar, que llamarlos para que vayan a cambiar una lámpara. Si están en la noche en la calle, usted mira que están quemadas. ¿A dónde está el servicio al cliente? La atención al cliente, ¿dónde está? No dicen que el cliente es primero, pues. Usted paga alumbrado de luz, dice allí. Pero es una oscurana. Realmente es deficiente, perdóneme que le diga, es deficiente el servicio. Apagones a cada rato. A mí me quemó la refrigeradora hace como 2 meses, me costó 3.500 la reparada. ¿Verdad? Óigame, y a un montón de gente, no solo a mí, quema lavadoras, quema estufas, arruina refrigeradoras. ¿Y quién le devuelve a usted el aparato? ¿Quién le devuelve el dinero? Lamentablemente, 8 años una lámpara importantísima en Santa Rita, ahí por la escuela, en el barrio Buenos Aires, está quemada y hasta el día de hoy está durmiendo el sueño de los justos. Realmente, por eso en Honduras tenemos enormes problemas, porque los servicios públicos, y yo lo digo aquí, son pésimos. Esto no es de ahorita, toda la vida tenemos servicios pésimos públicos. Es muy raro que sea eficiente el servicio público. Hay empleados públicos muy buenos, pero yo los cuento con los dedos de la mano. Yo he ido a visitar algunos lugares y me ha asombrado, por ejemplo, en la aduana del Florido, la persona de migración, es un señor, Guido creo que se llama, ese hombre yo he ido, me ha atendido súper bien. Yo lo he felicitado porque es de los pocos empleados públicos que saben atender a las personas. Y llegar a un lugar que le salgan enojados, que le salga con la cara parada y de remate usted paga para que le paguen el sueldo, eso está bueno para Ripley. Eso es como un chiste. Seguimos aquí en CTV Internacional. Las noticias no paran y hay mucho por qué seguir leyendo las noticias. Bueno, esto a mí me impactó ayer, una niña de 12 años, qué tremendo, esta noticia, tomó la fatal decisión de quitarse la vida, ¿verdad? Imagínense, yo quería hacer un comentario,
hay muchos padres, y lo digo con el respeto que me merecen los padres de familia, porque yo soy padre también. Hay padres de familia, Melissa, que dicen, hey, le digo yo, no les pegué así, no, es que así me agarraron a mí, con un leño me daban. No, pero no estamos en ese tiempo. A mí me daban como un leño, yo le voy a dar con un leño. ¿Dónde ha visto eso usted? ¿Ah? Usted no está criando animales. Muchas gracias, muy amable por el fresquito, licenciada. Ahí déjemelo. Usted no está criando animales. Es que a mí así me criaron. A mí me daban con un leño. Por favor. ¿Ah? Mire, yo le he dicho a mucha gente, eduque. Primero eduque y si no hace caso, castigue. Pero no torture. Castigos crueles. Te voy a poner ahí hincado en un montón de arena. Te voy a poner en el sol. Eso es ahora. Con el juzgado de la niñez, eso es prohibido. Yo no le digo que sea alcahueto, porque no es bueno ser alcahueto, pero sepa educar. Una cosa es educar, otra cosa es ser cruel. Yo le decía, y le he dicho a varios maestros, conozco muy buenos maestros, hay maestros que piensan que educar solo es saber leer y escribir, y saber estudios sociales, matemáticas, saber ciencias naturales. No, 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 no solo es eso. Enseñe valores. No robe, no agarre lo que es suyo. No sea malcriado, respete a los adultos. Salude, eso es educar. No solamente leer y escribir, o saber un idioma o dos idiomas, que no es malo. Pero necesitamos profesionales, valga la publicidad, como los de la escuela ABA, con valores, con ética, con conocimiento. ¿Verdad? Leer y escribir cualquiera puede aprender, pero si no hay valores... Por eso tenemos la sociedad que tenemos en Honduras, llena de delincuentes, llena de maras, llena de gente que no tienen temor. Mira esa niña, se quitó la vida porque también dice ahí que la mamá como que la maltrataba, se burlaba de ella, le decía que era inútil, que no servía. Por favor, tengamos cuidado. La Biblia dice, y vosotros hijos, no desesperéis a vuestros padres. Acordémonos cuando nosotros fuimos niños. Esta niña de 12 años de edad se quitó la vida al ahorcarse, oiga bien, se colgó en una viga en su casa de habitación en el barrio El Zapote en Ilama, Santa Bárbara, ¿verdad? ¿Y sabe por qué también? Porque estaba jugando con una tablet y parece que la tablet era de la mamá. Y porque la mamá no la regañara, no sé qué le hizo a la tablet, se colgó y ahí dice en la carta que adiós, para siempre me voy a quitar la vida. Óigame, eso no lo quisiera vivir en carne propia. La niña desafortunadamente dejó una carta escrita, esa niña, antes de quitarse la vida. Ahí está, 12 años, una promesa, una niña inocente. Ahora, ¿por qué se suicidó? Dice allí que por haber jugado un juego y haber perdido, pero no es tanto por el juego que perdió. También dice en la carta que la mamá como que era grosera con esta niña, le exigía cosas. Allí dicen en medio de la letra, porque era una niña de escuela, hay errores ortográficos como yo los tengo y usted los tiene, pero qué triste que después andemos llorando cuando nosotros no hemos sabido criar ni formar hijos. Le recomiendo un proverbio que dice, instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso significa enseñe, enseñe, eduque. Y si no hacen caso, y si no obedecen, entonces use la vara de la corrección. Pues seguimos adelante aquí en CTV Internacional. Usted puede comentar, enviar mensajes de WhatsApp al 9770-3045. Su opinión para mí es muy valiosa. Mi respeto para usted. Yo, pues, como le repito, soy padre. Jamás anduve agarrando un hijo del pelo, arrastrándolo o siguiéndolo. No, 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 no. Lo agarraba, lo encerraba y le decía, mira, esto, esto, esto no me gusta. Y si me ponía el brinco, pues ahí sí. Pero yo nunca fui un padre grosero y no tengo problemas de ese tipo yo. Que me llamen a juzgado porque me dijo eso. O que mi hijo golpeó a un niño en la escuela. O porque se llevó algo que no era de él. No, hombre. Tenemos que aprender a educar y primero se le enseña los valores morales y espirituales. Y a propósito de espirituales, mañana hay una jornada de oración a las 6 de la mañana en el Parque Central.
es para toda la iglesia. Pero usted dirá, yo no soy evangélico, no es para la iglesia evangélica, es para todo el pueblo hondureño. Porque a mí no me salva ser evangélico, ni ser católico, ni ser mormón, ni ser testigo de Jehová. Me salva mi relación con el Creador, mi relación con Dios. Así que si usted quiere tener una familia unida, hijos obedientes, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Mañana puede ser demasiado tarde. Melissa, estamos listos con la siguiente pausa. Nos preparamos para ir a pausa. Ya regreso con ustedes aquí en CTV Internacional. Somos HF Agrícola. Proveemos los mejores productos y precios del mercado a los productores de café, hortalizas, granos básicos y otros cultivos. Acompañamos siempre al agricultor y productor con la asesoría técnica para una correcta aplicación y mejor aprovechamiento de sus cultivos. Para el sector pecuario, contamos con productos veterinarios y alimentos balanceados. Brindamos asesoría en diseño e instalación de sistemas de riego tecnificado y agua potable. Visítenos en el barrio El Sálamo, frente al Instituto Superación Cachapa, carretera internacional en Santa Rita, Copán. Somos distribuidores de agroquímicos de la marca Foragro y foliares nutricionales de K-Play. Teléfonos 9738-1659 y 9501-8866. Somos HF Agrícola. Todo en insumos agrícolas y asesoría técnica de alto nivel. Si un delicioso pollo o asado quieres disfrutar, Mega Pollo y Asados Garifuna debes visitar. Ven a degustar de nuestros económicos y deliciosos platillos desde 45 lempiras. Pollo frito en diferentes presentaciones con papa o tajadas, hamburguesa, pollo rostizado y nuestra variedad de parrilladas al estilo Garifuna. Y para que compartas en familia el Mega Combo. No te quedes sin probarlo. Te esperamos en Santa Rita, Copán, carretera internacional a pocos pasos de Bodega Alejandra, en Copán Ruinas. En nuestra nueva ubicación, barrio El Centro, media cuadra abajo del mercado municipal y frente a Pan Rural. Para pedidos, comunícate al 94-77-1091. Mega Pollo y Asados Garifuna. Únete a la familia de Mayans Networks y gana internet gratis. Contrata nuestros servicios y gana 2 meses de internet totalmente gratis. Además, cada mes estaremos seleccionando entre nuestros clientes 2 ganadores de 1 mes de internet totalmente gratis. Te recordamos que nuestro servicio está disponible en Santa Rita, Copán y Aldeas, Cabañas y Copán Ruinas. Ya contamos con servicio en Otuta, Río Amarillo, El Campamento, Los Ranchos. ¡Llama ya! Al 9454-3373. Somos Mayans Network, 100% fibra óptica y velocidad. Floristería y variedades Giré le ofrece todo lo que necesita para ese evento importante. Arreglos florales naturales y artificiales, rosas por unidad y por docena, pétalos de rosa. Aquí mismo encuentra todo tipo de regalos y mucho más. Todo a los mejores precios. Visítenos en Copán Ruinas, barrio El Centro, frente al Parque Central. Contamos con servicio a domicilio llamando al teléfono 9961-0446. Porque el más noble sentimiento de amor lo expresan las flores. Floristería y variedades Giré, un toque de belleza y elegancia al mejor precio. Les esperamos. Pinturas Los López, ahora en nuestra nueva ubicación, barrio El Centro, a la par de oficina Casa Sola Express, siempre atendiéndole con la misma calidad, pintura preparada y económica. Aprovecha nuestras promociones, por la compra de una cubeta lleva la otra, y es gratis por el mismo precio en colores de promoción, impermeabilizantes para terraza, y todo en accesorios para pintar. También contamos con el servicio de pintar su casa, con mano de obra calificada, desde donde nos llame. Para cotizaciones llámenos a 9563-7860. Pinturas Los López, ahora en nuestra nueva ubicación, barrio El Centro, a la par de oficina de Casasuela Express.
Heredia está en Copán Ruinas, Farmacia Oliva, donde encuentras todo en medicamentos a los mejores precios. Productos de cuidado personal, todo para la salud de su bebé. Productos de salud preventiva, productos de bioseguridad y mucho más. Aprovecha nuestros descuentos permanentes hasta de un 35%. Estamos ubicados en Barrio El Centro, esquina opuesta de Ban Rural. Más información o servicio a domicilio en el municipio al teléfono 8740-4412. Farmacia Oliva, la fuente de su salud. Para el buen mantenimiento de su moto, Centro de Servicio Díaz continúa ofreciéndole lo mejor en repuestos, accesorios y mucho más. Ya contamos con nuestro departamento de llantas nuevas y usadas. Servicio de reparación para todo tipo de llantas. Por la compra de sus llantas o aceite, el cambio es totalmente gratis. Estamos ubicados en Santa Rita, Copán, Barrio Las Brisas, carretera internacional salida hacia Copán Ruinas, frente a Pollo Express. Llantera Díaz número 2 en Barrio El Sálamo, frente al campo de fútbol, y en Copán Ruinas, Barrio El Centro, salida hacia la frontera, o llámenos a los teléfonos 3254-3655-9886-3396. Lo mejor en llantas y repuestos lo encuentra en Centro de Servicio Díaz. Llegó el Red Week de Claro, con descuentos para conectarte en prepago. Con un ZTE A31 Lite por 1,149 lempiras, Logic L50T por 1,299 lempiras o Kodak D50L por solo 1,499 lempiras. Y recibí 5 GB de internet, Facebook y WhatsApp ilimitados para conectarte con los descuentos del Red Week junto a la red más rápida de Honduras. ¡Claro que sí! Casa del Constructor. Seguimos acompañándole en construir el futuro de su familia. Estamos comprometidos a llevarle productos de la mejor calidad a precios justos. Contamos con amplios departamentos de iluminación, decoración, hogar, variedad en cerámica, ferretería y todo lo que necesita para construir o reparar su vivienda. Estamos ubicados en carretera internacional que conduce hacia Frontera El Florido. Búsquenos también en nuestra sucursal en Santa Rita, Copán, frente a carretera internacional, salida hacia Copán Ruinas, donde ya contamos con Caja Ban Rural Amigo, para que puedas realizar todo tipo de transacción y cobro de remesas. Somos Casa del Constructor, calidad, servicio y los mejores precios. Invepa, somos una empresa con más de 20 años de experiencia en el rubro de sistemas de agua. Nos especializamos en equipos de bombeo, residencial, comercial, agrícola e industrial. Contamos con bombas para diferentes aplicaciones, incluyendo todos sus accesorios y repuestos, motobombas gasolina y diésel, aspersores o mariposas y demás accesorios para sistemas de irrigación. También brindamos asesoría técnica completamente gratis. Distribuimos accesorios PVC, acero inoxidable, fontanería, tanques para almacenamientos de agua, tanques de presión para bombas de agua, sistemas de filtración, purificación y tratamientos de agua, equipos para piscinas, tuberías, calentadores de agua, tipo gas, eléctricos y todo lo que puedas necesitar en sistemas de agua para tus proyectos, lo tenemos. Consulta para más información. El mundo en sistemas de agua, donde la calidad es la solución. Síganos en nuestras redes sociales como Invepa Copán Ruinas. Escribe o llama a nuestra tienda al número 9442-5562. Noticia de última hora, se avecinan los mejores precios del año. Llegó el Lucy Black, lo tienes que aprovechar. Descuentos reales, todo el mes de noviembre. Precios sin igual en Lucy Black. Durante todo el mes de noviembre, La Occidental te trae descuentos nunca antes vistos en todo el año. Llegó el Lucy Black, lo tienes que aprovechar. Occidental.
Bueno, retornamos aquí a CTV Internacional. Algunos han de pensar, este hombre está enojado. No estoy enojado. Es que yo cuando predico, así predico, claro, yo no ando engañando a nadie. Si una hermana tiene un novio que no es bueno, eso no sirve. Y si tiene un marido tampoco que no sirve, eso no sirve. ¿Para qué vamos a andar engañando a la gente? Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mejor sea claro, directo, no ande engañando a nadie porque la mentira no es buena. Bueno, tenemos otra denuncia ahí, parece que el pueblo habla hoy, más bien, Melissa. Tenemos otra denuncia ahí que nos están haciendo, creo que esta denuncia ya la había visto, que esos carros ahí a días están estacionados y esa calle es bien estrecha y el tránsito no hace nada. Eso dice ahí el mensaje, eso está en la salida hacia los Esesmiles, ¿verdad? Ahí en la salida hacia los Esesmiles, yendo hacia la Mayatán, hay carros mal estacionados. Ese video ya lo he visto varias veces. Hacemos un llamado al tránsito, ¿verdad? A las personas encargadas de controlar el tráfico. En este caso hago un llamado a nuestro amigo, Porfirio Adolfo Andino, que es amigo nuestro, que es un hombre honesto, es un policía recto, que vayan a mover esos carros si están mal estacionados. Hay gente que tiene carros podridos a la orilla de la calle, ya sin puertas, ya sin vidrios y aquellas estorbando, y sabemos que las calles de estos pueblos son angostas. Eso me está diciendo pues la persona que me escribió aquí. Y esta denuncia yo se le había visto a mi amigo Salazar, que varias veces la ha estado pasando, porque no quitan esos carros, y esos carros dice que los dueños deberían de buscar un parqueo para esas chatarras que están en mal estado, están punchados. Y el otro rojo dice, ya no tiene arreglo. Vaya, imagínense estorbando ahí. Le pedimos a las autoridades, señores del tránsito, por favor, pónganse vivos. O a quien corresponda, que hagan algo. Buenas noches, pastor, gracias. La verdad que si las autoridades no atienden las denuncias, entonces, ¿para qué están? Es la pregunta. Dice que ya varias veces lo ha dicho y nadie hace nada porque esa denuncia yo ya la he visto. ¿Verdad? Por favor, a quien corresponda, hagan algo. Hablen con los dueños de esos carros. Si esos carros, algunos, ya están podridos y fundidos, que busquen un patio, un solar baldío, pero no en la propia calle. Esperamos respuesta. Yo voy a hablar con Andino para ver qué nos puede hacer. Bueno, estamos cumpliendo con los mensajes al 9770-3045. Escríbanos ahí, mensajitos, y estaremos dando lectura. No sé, Melissa, en La Ceiba, fíjese que yo siempre insisto, y les voy a decir algo, ¿va? No vayan a tomar las cosas con política, porque la verdad que para mí la política pues es importante, pero yo no vivo en la política, no soy político. Y quien esté gobernando y está viendo las cosas malas, se tienen que señalar. No le demos a todo tinte político. Si yo ataco a Xiomara, este es nacionalista. Si yo ataco a... Si me atacan a mí, este es un cachureco. Ya no dejémonos de eso, por favor. No vivimos en una selva, no vivimos en una jungla. Da pesar que este hombre a las 4 de la mañana, el de taxi, fue a echar gasolina en La Ceiba. Y allí echando gasolina lo mataron. ¿Cuánto crimen hay en Honduras? Se ha multiplicado, exagerado el crimen. Siempre ha habido. Pero ahora matan gente como matar zancudos. Queremos respuesta de las autoridades. Y una vez vino un amigo mío, Melissa, vino de Irak. Vivía en Estados Unidos y se fue a trabajar a Irak con el ejército. Era mecánico. Arreglaba los camiones del ejército allá en Irak, en la guerra de Irak, y vino a visitarme y le digo, vos, ¿no te da miedo vivir en Irak en medio de esa guerra? No, me dice. Ahí yo ando seguro, me dice. ¿Cómo? Le digo, sí, me dice. Ando un convoy atrás y otro convoy adelante cuando salgo a la calle, me dice. Aquí en Honduras te matan y no sabes quién te mató. Y toda la vida estamos en líneas de investigación. Tenemos líneas de investigación y al final, ¿cuántas muertes no quedan impunes? La verdad que es desesperante, es desesperante. Pedimos pues que yo soy una de las personas y que la policía, que yo sé que miran el noticiero, ¿verdad?
porque hay buenos policías y en todos los gremios hay corruptos, en todos lados. Pero hay buenos policías honestos, tengo amigos, que por favor ayuden al pueblo, que atiendan las denuncias y que apliquen la ley. En la misma Biblia dice que al malo hay que tratarlo como malo y al bueno hay que tratarlo como bueno. A la gente honrada, a la gente honesta hay que dejarla trabajar, al sinvergüenza hay que ponerlo en cintura, hay que ponerlo en orden. Eso me gusta en Nayib Bukele, allá no perdona, allá está limpio. Toda suciedad, toda escoria, toda basura que esté estorbando, la está barriendo. Y Honduras necesita un gobierno de verdad, de mano dura. Los derechos humanos, eso le valió a Nayib Bukele. Les dijo, bueno, ustedes me están diciendo que yo les voy a mandar 2x1 el de los pandilleros. Necesitamos un país tranquilo. Usted no puede andar en la calle, lo asaltan de día, lo asaltan de noche. Mire, a las 4 de la madrugada en La Ceiba, cuando este hombre ponía gasolina en su vehículo para ir a ganarse el pan de cada día. Bueno, la verdad que esto está tremendo. Vamos más adelante con más noticias aquí en CTV Internacional. Hay mucho problema. Hay mucho problema. Y por favor, mañana usted que se levanta temprano, vaya al parque a las 6 de la mañana para que oremos juntos como hondureños, no como una religión. Y pidamos a Dios que tenga misericordia a este país. Los huevos por las nubes, la gasolina por las nubes, gente muerta por todos lados. Mire, a veces solo criticamos que la gente se va mojada. Dígame si aquí no hay trabajo, señores, no hay trabajo. Es un país inseguro, aunque no lo querramos decir, es la realidad. No nos podemos tapar el sol con un dedo. La verdad, mañana para mí es una reunión importante, porque el único que puede cambiar este país es Dios. Esto realmente está bastante difícil. En Choloma, la vocera policial de la Policía Nacional en San Pedro Sula nos presenta información de personas ladronas que capturaron robándose unas motos y de otros sucesos en el sector de Choloma. Aquí a continuación en CTV Internacional. En las últimas horas ha detenido a dos personas por la comisión de diferentes ilícitos y ha recuperado lo que son dos motocicletas, las cuales habían sido robadas minutos anteriormente. En ese sentido, pues se ha requerido a un comerciante de 58 años. A él lo detuvieron agentes de lo que es la División de Seguridad del Transporte Urbano. Esto a la altura del antiguo peaje que conduce hacia el municipio de Puerto Cortés. Ha sido detenida esta persona por suponerlo responsable de lo que es el delito de robo en perjuicio de una financiera de ahorros y préstamos. En ese sentido, pues este señor ya está siendo trasladado hacia los juzgados de lo penal de esta ciudad de San Pedro Sula para que responda por la supuesta comisión de este ilícito. Y de igual manera, en flagrancia ha sido detenida otra persona de 25 años de oficio comerciante en la ciudad de Choloma Cortés por la supuesta comisión en flagrancia de lo que es el delito de amenazas a muerte en perjuicio de una persona que labora para la municipalidad de ese mismo sector. Y también de manera rápida, pues se ha recuperado lo que son dos motocicletas, las cuales habían sido robadas en diferentes puntos de la ciudad de Choloma. De manera inmediata, al recibir la denuncia de los perjudicados, pues se activaron las patrullas y las motocicletas para darle búsqueda a estas dos motocicletas, encontrándolas prácticamente en el mismo lugar. Eso nos da a entender a nosotros que estas personas están robando motocicletas en este sector. En ese sentido, pues se recuperaron estas dos motocicletas. Se van a hacer las diligencias investigativas sobre este caso para saber qué banda sería la que está robando motocicletas. Bueno, ya estamos de regreso, pues gracias a Dios, pues a las autoridades de Choloma que están haciendo un gran trabajo también, y también a las nuevas autoridades de Copán Ruinas, porque el nuevo jefe de Copán Ruinas es una persona que recientemente acaba de entrar, pues también lo saludamos a él, a Aarón Bonilla, correcto, y nosotros estamos también para apoyar el trabajo que se haga decentemente y que se aplique la ley a todo aquel que anda extraviado. Bueno, seguimos adelante. Hay algo que me llama la atención, Melissa. Dicen que los hondureños lo que no sabemos lo inventamos. Me causa risa que siempre hay gente que se las ingenia, ¿verdad?
unas mujeres que supuestamente iban a dejar comida, dicen, se venden pizzas a domicilio, Melissa. Mire, detienen a dos mujeres, supuestamente que cocinan rico, ¿eh?, que pretendían meter pizza con orilla de marihuana en la tolva. ¿Usted ha ido alguna vez a comer pizza, Melissa, algún allá al negocio famoso Pizza Hut? ¿Ha ido alguna vez? Le dicen, ¿cómo quiere la pizza? ¿La quiere con salami? ¿O la quiere con jamón? ¿La quiere con queso, con pepperoni? Le piden gusto, pero estas mujeres no usaron eso, le metieron marihuana alrededor a la pizza. Imagínese comerse una pizza, queda divariando con esa. Dos mujeres pretendían meter una pizza rellena de marihuana a la orilla, donde uno dice, yo la orilla la quiero con queso, en la tolva. Pero allí mismo quedaron capturadas y pronto regresarán a la tolva. Quiero darle un consejo. Si usted puede hacer un favor, hágalo. Y no lo ande sacando en cara. Cuando uno hace un favor, lo hace de corazón. Si no lo va a hacer de corazón o lo hace renegando, no lo haga. Yo quiero agradecer, porque esta noche me despido de ustedes, a José Antonio Salazar, que ha confiado este noticiero prestigioso y serio a su servidor. ¿Verdad? Agradecerle a su esposa también su amabilidad, a nuestros compañeros, los hombres también, los reporteros, y a Melissa Díaz en controles. Yo no trabajo en el canal. Soy un buen amigo de Salazar y somos colegas en este trabajo. Yo trabajo para un canal de San Pedro y reporto desde Occidente para San Pedro Sula. Pero Salazar me pidió un favor y le digo, con todo gusto, para eso son los amigos de verdad. Y aquí estoy poniendo mi granito de arena. Alguien dirá, ¿verdad? Porque a veces nos imaginamos cosas sin saber y juzgamos y señalamos sin saber. ¿Cuánto estará ganando? No estoy ganando nada. Lo estoy haciendo de gratis. Porque a un amigo, si le hace un favor, no se le saca en cara y tampoco se le anda cobrando. Un amigo es un amigo. Así que le dije, váyase a Guatemala a su mandado, yo le ayudo. A mí no me tiene que dar nada. Porque yo soy un servidor de quien lo necesita. Dice la Biblia, para aquellos que leen la Biblia, que es pecado, no solamente es meterse cerveza, fumarse un puro de marihuana, meterse un poco de droga en las narices. También es pecado que si usted puede hacer un favor, hacerle un bien a alguien y no lo hace, también es tomado como pecado, señores. Así que seguimos adelante aquí en CTV Internacional, recordándole que mañana a las 6 de la mañana en el Parque Central, y nos confirmó la licenciada Kenny Valdés que CTV Internacional estará transmitiendo desde muy temprano. Pero lo queremos allí para darle un abrazo, estrecharle la mano y ponernos a su orden. No piense que estoy buscando candidaturas políticas. No, de ninguna manera, ¿verdad? A mí me gusta servir sin esperar nada a cambio. Vamos a escuchar a continuación al alcalde de El Progreso, Lloro, la Perla de Lulúa, al licenciado Alexander López, que está trabajando para poder arreglar los bordos de ese lugar, porque solo llueve un poquito y El Progreso y La Lima y Choloma están con el agua al cuello. El alcalde municipal del Progreso, el señor Alexander López, junto a una cooperativa y otras personas, están tratando de evitar las inundaciones en ese sector. Usted lo ve aquí en CTV Internacional. Agradecer a la cooperativa de Roberto Padilla, como también a la comunidad de Finca 11 y a todas las comunidades de este sector, y también he pedido a Ingeniería Municipal que nos unamos en función de garantizar la calidad de estos bordos. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo han expuesto, donde ocupamos ir a hacer la revisión del banco de préstamo, que no sea del mismo sitio, sino que de otro sitio, para garantizar la calidad y las pruebas que sean mediante laboratorio. Nosotros esperamos, Geoconsult es una empresa certificada, pero hemos venido aquí al sitio para escuchar directamente a la cooperativa Dagoberto Padilla y que sean ellos
los actores principales y los veedores principales que nos garanticen la buena calidad del bordo, porque ellos tienen más experiencia que cualquier ingeniero. Ahorita van a ir a ver los bancos de préstamos y ellos van a ir directamente, igual que los ingenieros, y aparte de eso tienen que llevar los laboratorios para garantizar y certificar por escrito la calidad de ese material, la compactación, la supervisión desde la base, como ellos mismos lo han dicho, que no vaya a montarse el bordo en una base arenosa, sino que tiene que ser en una base sólida para que el bordo desde el pie sea completamente seguro. Por un lado, también se ha hablado del bordo, garantizar la seguridad de buen material. Se ha hablado también de la escollera, que se tiene que construir la escollera, y también el limpiar el asolvamiento que tiene lo que es en el extremo izquierdo, el Ulúa, en lo que en su momento fue el canal de alivio. Entonces, el asolvamiento que tiene, la limpieza, se ocupa ese desensolvamiento urgente, y ellos no han manifestado por parte del gobierno que estará quedando en presupuesto, y le ha pedido la cooperativa que por favor nos haga llegar por escrito, y estamos de acuerdo también para garantizar esa seguridad, lo que es la escollera en el extremo izquierdo de lo que es Progreso, y también lo que es la calidad del bordo, y el extremo derecho, así en esta posición que estamos en este momento. Amigos televidentes, gracias por estar con el noticiero estelar de CTV Internacional. Quiero agradecer a las personas de este canal que me han atendido muy bien, me he sentido como en casa. Y el próximo lunes estará José Antonio Salazar ya en el noticiero estelar, ¿verdad? Pues que Dios bendiga a las personas que están viendo la señal de CTV Internacional, y a usted también que siempre está pendiente de los diferentes programas, no solo del noticiero, sino que la programación, que es bastante buena aquí en CTV Internacional. Quiero decirle que si usted quiere saber de más noticias actuales, nacionales en el momento, también ahí en mi WhatsApp, usted me solicita hola o la invitación, yo lo agrego, porque también ahí publico de 15 a 20 noticias, a 20 noticias diarias en mi WhatsApp, para que usted esté viendo todo lo que pasa a nivel nacional. Quiero agradecer a la gente que también me sigue en el WhatsApp. Tenemos una página que se llama Copán Noticias, que la puede seguir. Pero también con el WhatsApp, que aparece en pantalla, 9770-3045, usted me manda hola, soy fulano y tal. Yo lo agrego y también continúa con la información. A propósito de la información, me acaba de caer un mensaje, Melissa, aquí, porque tenemos periodistas en todo Honduras, tenemos periodistas y también locales. Me acaba de caer un mensaje, lo voy a dar aquí como primicia, Melissa. Espero que sea cierto, pero voy a leer lo que me acaba de caer aquí en mi celular, ¿verdad? Para usted que está viendo CTV Internacional, bueno, algunos dirán, ¿qué me importa? Pero mi deber es darlo a conocer. Vamos a ver aquí, dice lo siguiente. Atención, el miércoles viene la presidenta Xiomara Castro. Están diciendo aquí. Yo solo leo, ¿verdad? Me mandaron esta nota. Una persona del Partido Libre me la mandó, de Tegucigalpa. Dice que el miércoles viene Xiomara, la presidenta Xiomara, por respeto, ¿verdad? Y porque es una señora, merece respeto, no importa el partido que yo sea, ¿verdad? La señora presidenta Xiomara Castro, hay que tener educación, me guste o no. Juan Orlando Hernández fue el presidente de la República de Honduras, en este momento es la presidenta Xiomara Castro, viene a Copán Ruinas, dice. ¿Y qué viene a hacer esa doña? Dirán muchos al otro lado de la pantalla. ¡Ja! Pues les tengo buenas noticias, pónganse vivos, según dice aquí. Dice que la presidenta Xiomara Castro viene a entregar el bono de la tercera edad. O sea que si no tiene los 60, no vaya. ¿A dónde lo va a entregar? Dice al que me mandó el mensaje, que es en Ostumán.
Así que mañana tiene una reunión para definir la visita de la presidenta Xiomara Castro. Se supone, según tengo aquí yo, vamos a confirmar que el próximo miércoles, dice, ¿verdad, Melissa? Estará entregando un bono, que es un bono, billete, a las personas de la tercera edad. Bueno, vamos a comentar un poquito sobre, ya para cerrar, de lo que será la reunión de mañana. Si antes no me tira mi querida compañera, el anuncio de la cruzada evangelística que se va a realizar pronto, la otra semana, en Copán Ruinas. ¿A dónde va a ser esa campaña, como le quiera llamar? Será en Plaza Roble. En Plaza Roble. Quiero decirle que no solo es una por venir a... Gran no, no. Se va a orar por milagros, porque Dios todo lo puede. Si la misma Biblia dice, habrá algo imposible para Dios, esto quiere decir, nada es imposible para Dios. Si ocupa la fe, dice que al que cree, si usted no cree, no sucede nada. Pero al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Así que estarán Luz de Vida a las Naciones, se llama el ministerio, ¿verdad? La Asociación de Pastores de Copán Ruinas, el equipo de pastores, estarán en Plaza Roble. Ahí estará el evangelista Stephen Evans de Estados Unidos de Norteamérica. Así que eso va a estar tremendo. Ven y recibe el milagro de sanidad que estás esperando, o el nuevo nacimiento. ¿A dónde? Ahí nomás en Plaza Roble. ¿Dónde queda eso? Allí en la esquina frente a Germán Alas. Así que no se complique. Tendrá preciosa alabanza, oración, y vaya con su familia. Pero recordándole, perdone que insista, pero no le dejamos todo el trabajo a Xiomara y todo el trabajo a la policía, a los bomberos, a la Cruz Roja. No, tenemos que hacer nuestra parte orando a Dios para que les dé sabiduría, que tomen decisiones sabias, que los jueces, los magistrados tomen decisiones sabias y que no manden a inocentes a la cárcel. Que Dios les dé sabiduría, porque necesita la dirección de Dios. Mañana es el evento de Clamor por Honduras en el Parque Central de Copán Ruinas, lógicamente. Así que lo invitamos, no deje de asistir. Estará transmitiendo, según nos confirmó la licenciada Kenny, estará transmitiendo Kenny Valdés, estará transmitiendo CTV Internacional. Bueno, me cayó otro mensaje de San Pedro Sula. Es que yo tengo amigos por todos lados. Yo quisiera tener la guitarra, Melissa, para cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Me cayó un mensaje de San Pedro Sula, de nuestros periodistas allá, que dice, tenga cuidado, escuche bien esto. Hay personas que se dedican a andar estafando por mensajitos. ¿Me escuchó? Le cae un mensaje, te ganaste un Hilux 4x4 turbo diésel. Deposítame 5,000 lempiras a esta cuenta. Y viene la gente humilde, creyendo que es cierto, y se va a depositar. Tenga cuidado. Nadie regala nada ahora. Así que, ¿te ganaste un solar? Mentiras. ¿Te ganaste una casa? Mentiras. Tenga cuidado de los demonios. Mire lo que me cayó aquí en San Pedro Sula. Se lo voy a leer porque estoy a punto de terminar. Hola, muchachos. Me lo reenviaron. Por si alguien está interesado, a mí me da risa esto. O saben de alguien que le interesa. El hijo de un amigo, es que esto es una payasada. El hijo de un amigo, dice, salió sorteado, se ganó un viaje al Mundial de Qatar. Óigame, por favor, hay que abrir los ojos. Oiga la mentira. Pero le cayó el mismo día del fin de semana que se va a casar. ¿Dónde ha visto eso usted? ¿Quién se va a tragar esa mentira? Y anda buscando a alguien que pueda ir. Sinceramente, qué horrible es esto. Y que le depositen en la encuesta tal.
como dice el pueblo cristiano, que el Señor reprenda al diablo. Sinceramente, tenga cuidado, con amor y respeto, se lo digo a usted, amigo, amiga, señorita, jovencito, no caigan las mentiras de los mensajitos. Que te ganaste una moto nueva de paquete, es mentira. Es mentira. Mire cómo está sonando este teléfono. Ya aparece el pueblo, habla, Melissa. Y que hable el pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Mire, ahí se están riendo. ¿Ah? Bueno, aquí dice. Melissa, me mandaron una nota aquí. Dice, reunión del Partido Nacional el día de hoy en la entrada. Aquí se pasa todo. Conmigo no hay colores políticos, señores. La reunión del Partido Nacional el día de hoy en la entrada. Salazar me mandó la nota. Si gusta pasarla, pásela. Como dice Laura en América, ¡que pase! No bajé la palabra. Aquí pasamos todo, porque este es el canal que sirve al pueblo. Que sirve al pueblo. Yo no tengo compromiso más que con Dios. Escúchelo. Y con el prójimo. Si amo al prójimo, amo a Dios. ¿Tiene la nota, Melissa? Bueno, así que complaciendo peticiones para todos los nacionalistas que nos ven, esto pasó hoy en la entrada a Copán, aquí en CTV Internacional. Vicente León Rojas, los 14 alcaldes del departamento de Copán, los 3 diputados propietarios y suplentes, y andamos una comisión de la bancada del Partido Nacional en este proceso que hemos llamado renovación y reestructuración del partido, hablando con la gente, escuchando, dándole espacio, porque es lo que pide nuestra gente, la base del partido, a las mujeres, a los jóvenes, escuchar la vieja guardia y estar viendo ya de cara a la próxima convención del partido en el mes de marzo, un par de meses, viendo reformas a los estatutos, trabajando en la unidad, viendo el tema de elecciones internas, y hoy por hoy el Partido Nacional se tiene que presentar activo, listo, motivado y con planificación, porque el Partido Nacional es el que está defendiendo el país, está defendiendo la democracia contra la agenda socialista que tiene libre. Y por eso desde acá, desde la entrada a Copán, mandamos el mensaje. El Partido Nacional es el partido más grande de Honduras individualmente. Y hoy por hoy nos manifestamos listos, estamos activos, estamos organizados para defender nuestro país. ¿Cree que es el momento preciso para poder agrupar, para tener los grupos de trabajo? Sí, ya fue un año de la elección, o sea, hoy noviembre, ya pasó un año de la elección. Y hoy a un año de la elección, la gente que votó por Libre, porque ese 1.700.000 votos de Libre no es Libre. Más de 1.000.000 es de diferentes partidos, esa gente está arrepentida. Esa gente siente que le engañaron, le mintieron y le tomaron el pelo. Y el descontento es fuerte porque a un año ya casi de gobierno no han cumplido ninguna de las promesas de campaña. Y por eso, a pesar de todo, Libre tiene su agenda política de acuerdo a los compromisos de la izquierda de Latinoamérica. Y nosotros tenemos que adelantar porque nos quieren llevar a una constituyente y a una verdadera dictadura. No la dictadura que señalaba Libre el gobierno anterior. ¿Cuál es la estrategia que usted planteó el día de hoy para, bueno, tenerte como candidato? El expresidente Narro, alcalde de la capital, y bueno, tenerte como alcalde. Bueno, no, papi, la gente lo pide. Papi viene de sacar 1.300.000 votos como partido, como candidato. Papi, hoy por hoy la gente lo aclama, pide y manifiesta que mil veces se equivocaron y quieren darle el voto a papi, y sigue siendo la principal figura de nuestro partido y la principal figura a nivel nacional, así que la gente lo está pidiendo y nosotros estamos activando el partido, y él ya en las próximas semanas tendrá que hacer el anuncio aceptando la candidatura y haciendo el trabajo por el país, no es el trabajo por el partido. Hoy por hoy el trabajo que estamos realizando es por Honduras. O sea que el pueblo está lamentándose haber elegido mal. Mire, a un año de este gobierno, la canasta básica por las nubes, la factura de energía eléctrica, el que pagaba 500 lempiras en enero y está pagando 1.500, la delincuencia, la extorsión, negocios cerrando en todos los departamentos, y la extorsión está llegando hasta los pequeños comerciantes, y esa es por falta de política pública y por falta de compromiso de este gobierno. No genera empleo, no genera trabajo, no atrae inversión, y únicamente se han dedicado a estar criticando al pasado y la gente ya no les cree. Gracias.
se levanta. Y 48. Ya lo eliminó. No, pero no se mueve. Y vemos la fuerza y la efervescencia que tiene el partido en este momento, no solamente aquí en Copán, después de que sabemos que nuestro próximo candidato a la presidencia será Papi a la Orden. Se habla de unidad, de tener un solo candidato para no dispersarse y no distraerse. Exactamente, nosotros pensamos que el máximo líder, ese gran líder que debe ser un candidato único de nuestro partido, es Papi a la Orden, que nos garantiza una próxima victoria, ya que sabemos ahora lo que demostró en la capital de la República, siendo alcalde, no digamos lo que puede demostrar siendo presidente de la República. Estamos graníticamente unidos, no solo en el departamento de Copán, sino también en todo Honduras. Ahora un partido nacional más maduro, más consciente, recuperado y aprendido de los errores. Exactamente, hoy hemos hecho radiografías dentro del Partido Nacional, sabemos de la apertura a grandes nuevos liderazgos también dentro del partido, y eso es lo importante, que el partido en esta ocasión va a ser incluyente, hemos aprendido de errores del pasado, personas que han cometido algún tipo de errores que no puedan pues participar nuevamente dentro de lo que son cargos de elección popular dentro de una elección, ya para una elección general dentro del Partido Nacional. Vamos a seguir trabajando como partido, defendiendo primeramente la democracia, la institucionalidad y la independencia en nuestro país Honduras, y ya luego vendrá el momento de pensar en una campaña política, en un posible lanzamiento de diputados, de alcaldes y con nuestro máximo líder Papi a la Orden. Bueno, ya estamos en la recta final, ya la operadora está cabeceando ahí, como que por rato se le viene sueño. Pero bueno, gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta sus hogares. La verdad que yo disfruto compartir con un público tan especial que está viendo la televisión. Gracias a usted, ¿verdad? Les recuerdo que según un mensaje que tengo ahí, no sé si es oficial, pero es de una persona del Partido Libre, que el miércoles dice ahí, no hemos confirmado, va a estar la presidenta Xiomara Castro en Copán Ruinas entregando bono a la tercera edad. Si usted quiere seguir con más noticias, pues puede seguirme en ese número de pantalla 97703045. Ahí publico noticias en los estados de WhatsApp. Bien, muchas gracias a la señorita Melissa Díaz por haberme acompañado en un trabajo de calidad profesional en el máster. Ahí es la que tira, maneja el audio, ahí es la que tira el video, ¿verdad? Enciende las luces, las cámaras. Buen trabajo, compañera, gracias. Y pues yo me despido de ustedes agradeciendo primeramente a Dios la confianza depositada en el propietario de este canal, en su servidor y en su esposa, la licenciada Kenis Valdés. En nombre de Roberto Guerra, estoy para servirle, no importa el color político. Yo quiero servir al prójimo como a mí mismo, como lo dijo Jesucristo. Finalmente, gracias. El próximo lunes regresa José Antonio Salazar a los estudios de CTV. Les dejo con el resumen internacional. Buenas noches, bendiciones, será hasta pronto. Chao.